Los pequeños productores del municipio de Arauca afectados por la pandemia del COVID-19 y que se postularon ante el Ministerio de Agricultura hoy fueron beneficiados con algunos recursos para que puedan comenzar nuevamente sus proyectos. Hace unos 3 meses hubo la convocatoria para pequeños productores del municipio de Arauca afectados por el COVID-19. Es una resolución que sacó el Ministerio de Agricultura para poderlos beneficiar en compras, descuento en compras hasta por 1.300.000 pesos. Para productores de aves, productores ganaderos, para que compren insumos, alimentos, medicamentos, todo lo que pidieron para poder seguir produciendo. Afortunadamente, hace 3 días publicamos la lista de 300 personas que se presentaron a la convocatoria, 281 salieron beneficiadas y van a poder empezar a hacer sus compras desde el día de hoy en una reconocida feria agrícola que tiene el municipio de Arauca. Según el secretario de Agricultura Municipal, Cristian Anabe, este proyecto supera los 300 millones de pesos que beneficia a varios productores. Cada productor se le va a hacer un descuento en sus compras de 1.300.000. Estamos hablando alrededor de un proyecto por casi 400 millones de pesos que llega del Ministerio de Agricultura por medio de la Secretaría de Agricultura en cabeza de nuestro señor alcalde para poder impulsar a esos productores en el municipio de Arauca, que sigan produciendo, que la seguridad alimentaria siga estando acá en nuestro territorio. El jefe de esta cartera sostuvo que el filtro se hizo en la Secretaría de Agricultura para que cumplieran con toda la documentación exigida y luego enviada al ministerio. El filtro muy sencillo, presentaron su documentación por una convocatoria pública que hicimos en la Secretaría, recibimos las carpetas, la documentación, certificamos de que fueran pequeños y medianos productores del municipio de Arauca, que no tuvieran ningún otro beneficio. Se envió al ministerio y el ministerio nos ha enviado la lista ya de los que pueden empezar a hacer sus compras y de los almacenes que están acondicionados para poder suplir las necesidades de los productores. El funcionario señaló que a los pequeños productores no se les entregará dinero en efectivo, sino en insumos. No se les entrega dinero, usted como beneficiario va a la veterinaria o a la agroveterinaria y pide su insumo y se le va a entregar, si pide un porcentaje, se le va a entregar el porcentaje del 30% en cada compra hasta que usted pueda sumar 1.300.000 pesos. Un ejemplo, si usted compra 400.000 pesos el día de hoy, solo va a pagar 280.000 porque el otro 30%, o sea los 120.000, se lo va a financiar el Estado. Esta convocatoria la realizó hace aproximadamente unos 3 meses la Administración Municipal a pequeños productores de la capital araucana.